Los Ángeles, ¿qué está pasando en Estados Unidos? ¿OVNIs o sobrevuelos militares? Mientras caminaba un hombre sobre la avenida Sunset Boulevard en Los Ángeles, California, Estados Unidos, se percató de que unas personas señalaban al cielo. Con curiosidad, se detuvo y alzó la mirada. De un momento a otro, y sin querer perder detalle de lo que miraba, colocó su móvil en modo de vídeo y así dio cuenta de un espectacular sobrevuelo que filmó, al igual que otras personas realizaron en el mismo momento. Otro residente más ha preguntado en Reddit si alguno de sus ciudadanos vio un ovni u ovnis que sobrevolaban la urbe. Esta persona escuchó un fuerte ruido de helicóptero, militares, y vio como dos de esos aparatos seguían lo que parecían cuatro luces en el cielo, volando en formación hacia el suroeste, en dirección a Santa Mónica. Todo este despliegue para comunicar que fue solamente un sobrevuelo militar, un avión de patrulla P-8 Poseidón de la Armada de los Estados Unidos, despegó del aeropuerto de Long Beach la noche del pasado 4 de febrero y durante 3 horas realizó círculos continuos de aproximadamente 30 kilómetros de diámetro a unos 6.000 metros por encima de esa metrópolis. Esta aeronave, conocida por sus funciones para encontrar en el mar, tanto en superficie como en tareas antisubmarinas, gracias a su torreta electróptica webcam MX-20HD, pudo capturar vídeo de alta definición sobre objetos específicos y transmitir esas imágenes a usuarios de todo el mundo. Uno de los periodistas comunicó que se pudo tratar de una capacitación de pilotos para que sepan realizar tareas de apoyo durante operaciones aéreas densamente pobladas, debido a que el Pentágono estima que las guerras del futuro se liberarán en las zonas urbanas. Aunque este analista incluye una copia de la advertencia oficial sobre el desarrollo de esos ejercicios, las maniobras de ese tipo generan gran interés y hasta pánico a los ciudadanos que no están al tanto de que van a tener lugar, aun cuando estamos bajo la sombra de maniobras militares abiertas. Pero, ¿cuál es el motivo de hacer un despliegue militar de horas sobre una ciudad tan poblada como Los Ángeles? ¿Qué estaría filmando la aeronave con su potente cámara de vídeo durante 3 largas horas sobre la ciudad? ¿Acaso serían objetos voladores no identificados los que perseguían? Ellos mismos serían testigos en la observación de sus monitores de vídeo de objetos extraños desprovistos de ventanas, remaches, distintivos o cualquier otra característica propia de las naves convencionales, con la particularidad de que emiten brillos y alcanzan altas velocidades. Si la gente observó esa formación de luces, ¿por qué ahora niega el hecho evidente de que fueron buscadas por una aeronave militar durante 3 horas, en la que volaron en círculos por la ciudad? Pero, ¿realmente qué vieron los testigos? ¿Aeronaves de última generación tipo dron, realizando prácticas sobre la ciudad? ¿Vieron ovnis? ¿Qué motivó que esta supuesta maniobra del ejército se llevara a cabo sobre una ciudad tan densamente poblada como Los Ángeles? ¿Acaso es el comienzo de formas de actuación militar en un fondo que propone guerra en un futuro cercano? ¿O estamos ante el inicio de un entrenamiento más formal del ejército de la Fuerza Aérea Espacial ante la eventualidad de información privilegiada que no se dirá con el supuesto de proteger a grandes ciudades? Generalmente las maniobras militares se llevan a cabo en lugares despoblados, habitualmente zonas desérticas o semidesérticas, en donde se haya población cercana a la que afectar con intensidades de ruido
causado por los potentes motores de los aviones, y tampoco en caso de que se efectúen maniobras de artillería. Llegados a este punto, nos hacemos una gran pregunta. ¿Las guerras espaciales serán reales y no falta mucho para presenciarlas? ¿O la estamos presenciando ya? La manera en que las guerras han evolucionado a través de la historia es porque el hombre ha sido capaz de hacer o construir lo necesario con tal de vencer, desde piedras y palos, espadas, lanzas, barcos, armas, aviones, tanques y bombas. En la actualidad, no solo se habla de guerra, sino de llevarla más allá de nuestras fronteras para dar paso a una inminente guerra espacial, como lo vaticinó en 2018 el general David Goldfield, jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Ante este futuro inevitable, el oficial estadounidense reconoció que ha llegado el momento en que las Fuerzas Armadas den un paso hacia adelante con la intención de mostrar la capacidad y superioridad que tienen para llegar a combatir en el espacio. Se tiene información que durante el transcurso de la Guerra Fría, situación que derivó a la carrera espacial entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, ambas naciones tuvieron entre sus planes el de desarrollar satélites y naves que pudieran combatir entre ellas, en el espacio, o lo que era más probable, disparar hacia la Tierra. Goldfield propuso que el gobierno invirtiera en material espacial en el año 2018, tomando en cuenta la participación directa de la Fuerza Aérea como la rama militar más calificada para combatir en el espacio. Las palabras del mando estadounidense no buscan una respuesta en el mediano y largo plazo de las autoridades, sino más bien de manera inmediata, ya que pueden existir ejércitos que estén planeando la construcción de satélites armados, por lo que urgió a estar preparados ante cualquier amenaza posible. La batalla que se está librando en el espacio, presentada en los informes del dossier, pueden llegar a la Tierra, y que hay algunos gobiernos que, secretamente, se están preparando para ella, con este tipo de maniobras militares especializadas. Realmente la situación vivida en Los Ángeles es digna de una película de ficción, o en este caso, podría ser muy real, ya que el pánico se apoderó de muchas personas en esa circunstancia, contando que fue en una ciudad muy concurrida y notoriamente conocida mundialmente. Una de las grandes preguntas que nos podemos realizar es si realmente estamos ante la situación que se está hasta día de hoy desarrollando en el espacio, y si es posible que algo entró desconocido o conocido para ellos en nuestro planeta. Otra pregunta o cuestión que abordaríamos sería si toda esta operación realizada pudo ser una maniobra para estar preparados ante cualquier posible ataque terrestre en zonas urbanas, la cual no tiene sentido sin haber alertado a la población de Los Ángeles y no producir la histeria que pudo ocasionarle a más de una persona que en estos momentos se encuentra hospitalizada. Realmente es un misterio este repentino movimiento sin explicación alguna a la ciudadanía, y me temo que será algo lejano saber realmente la verdad de lo que sucedió esa noche en Los Ángeles. Una vez más, quiero daros las gracias por confiar en Planeta Snack 2. Gracias y recordaros que si aún no estáis inscritos,
os anima a suscribirse y formar parte de esta comunidad. Haz clic en los vídeos finales para seguir informado. Soy su anfitrión y esto es Planeta Snack 2. Espero que tengáis un día fantástico y hasta el próximo vídeo. Saludos, amigos.